Bueno, hay pasiones culminantes, estar con la gente del Museo de Villa María, en este caso Leonardo Rivera, que organiza un importante festival amateur este viernes a partir de las 22 en el Estadio del Parque Peregrino. Leonardo, muy buenos días para Pasiones Emirantes. Coméntame qué va a pasar este viernes en Boxeo con la organización de Cubitas. Buen día, Marco. Bueno, estamos preparando un evento con 8 combates. Con todos chicos, digamos, no hay chicos debutantes acá, la mayoría de los chicos tienen arriba de 10 peleas, sin contar las 3 últimas peleas, que son todos chicos arriba de 40 peleas. Bueno, y eso es importante, graficar cuáles son las más destacadas de la jornada. Y como pelea destacada está la pelea de mujeres, Guillermina Jiménez contra Noelia Vergara. Después una buena promesa que este chico de 14 años, Michael Pumita Estadera, va a pelear con Ignacio Travieso Chaco. Este chico tiene 14 años, un chico Estadera. Muy buen proyecto, el chico solo anda muy bien. Y después, bueno, las 3 últimas peleas, que es Rubén Peralta contra Maximiliano Echeverría, el chico Coqui Ledesma contra el Pipi Sequeira, y en la pelea de fondo, César Sandrones contra Sebastián Domínguez. Todo esto se completa con 3 peleas más complementarias. Sí, acá en total son 8 combates. ¿El horario de inicio es a las 22? A las 22 horas, que deben empezar para poder terminar lo antes posible. Está frío, digamos, entonces. Digo que el tema del boxeo amateur se ha ido implementando en los últimos tiempos. ¿Crees que hay una perspectiva? Porque en este caso participan todos los Sí, eso es lo importante. Una de las cosas que la gente últimamente está respondiendo a todos los eventos. Y bueno, y lo importante es tratar de poner todos los gimnasios que hay en Villa María. Bueno, y el objetivo también es que junto a la Comisión Municipal de Boxeo se pueda alargar a la hora 22 en punto. Sí, sí. Sábado es laboral. Exactamente. Esa ya se habló con la comisión nos dijo que era, o sea, no, por el tema del pesaje y todo, que a las 8 y media iba a estar ahí ya para poder arrancar a las 22. ¿Y el precio de las entradas? 35 pesos. Y bueno, dentro de las posibilidades, el salón está calefaccionado, ¿no? Sí, sí. Eso tuvo que suponer ahora con gas, eso, bueno, con eso estamos bonitos. Pronosticado hasta que va a ser un día lindo el viernes, total. Teniendo la noche, digamos. Bueno, la última, José Puro Paz, ¿cuándo vuelve a pelear en la red? Chico Paz pelea el viernes 23 en Pozo de Mon. Pelea contra Dante Pereira, que es un chico que viene también muy bien, viene con 7 combates, de los cuales ha ganado 4, perdió 2 y empató. Bueno, entonces reiterarte los mejores augurios para la noche de mañana. Y bueno, a la hora 22 estaremos en el Parque Peregrino. Bueno, sí, quiero decir nomás que lo esperamos, que nos apoyen con el evento del boxeo, que va a hacer falta y que los chicos le hace falta que lo sigan. Boxeo en Pasiones por Mirar.